Okay. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la quinta ponencia del evento SOSBI Incluyente, edición Día de Muertos. En esta ocasión nos acompaña Justin García Guzmán con el tema discapacidad intelectual. Bienvenida, Justin. Y bueno, voy a proceder con presentarla. Justin García Guzmán es estudiante de cuarto año de licenciatura en Educación Especial en el área intelectual de la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga. Ha realizado sus prácticas escolares en diferentes instituciones como CAPIS, Centro de Autonomía Personal y Social, la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva número 64, Centro de Atención Múltiple número 30 y el Centro de Atención Múltiple número 12. En 2015, inició formalmente sus estudios en Lengua de Señas Mexicana en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, concluyendo en diciembre del 2017. Durante su estancia en la normal, formó parte del Coro Sin Voces, donde se presentó en diferentes instituciones como la Dirección General de la SEP y la de GINAM. Ha colaborado en diversas ocasiones con SOSBI, como ha sido la Jornada de Inclusión de 2019, y el intersemestral de verano e invierno con el curso de Lengua de Señas Mexicana en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Actualmente continúa sus estudios de formación como intérprete. En octubre del 2017, inició un voluntariado como asistente en el Arca de México IAP, donde surgió el interés especial por el autismo. Más adelante, comenzó a vivir y trabajar formalmente en la institución en donde asistió y acompañó a 8 personas con discapacidad intelectual durante 3 años. La convivencia hizo que viera la importancia de la inclusión en la sociedad en general, pero también la falta de información que hay para poder acompañar de manera adecuada estos procesos. A principios de este año culminó exitosamente el curso de auxiliares académicos en el Centro Terapéutico Integral Crea tu Mundo Autismo CDMX. Actualmente realiza su servicio social en la Sierra Norte de Puebla como maestra rural en preescolar. Bienvenida de nuevo, Justin. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Jess. Te cedo la pantalla y el micrófono. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en este momento vamos a iniciar con nuestra sesión. Hoy vamos a hablar acerca de discapacidad intelectual. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Le suena algo? ¿Discapacidad intelectual? Si pudieran escribirlo en los comentarios, se los agradecería mucho para empezar a desarrollar todo nuestro tema. Ok, pues mire, la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo cita que la discapacidad intelectual son las limitaciones significativas en las funciones cognitivas, adaptativas, sociales y prácticas. Esto quiere decir que las personas que tienen discapacidad intelectual no procesan la información de la misma manera que nosotros, y tampoco captan lo que pasa alrededor de nosotros de la misma manera que cada uno de ustedes y yo. Ok. Aquí tenemos diferentes causas, que son las prenatales, perinatales y postnatales. Las causas perinatales se refieren a trastornos cromosómicos y inferencias ambientales que ocurren alrededor de la madre cuando está embarazada. Esto quiere decir que puede haber falta de ácido fólico, puede haber estado expuesto a rayos X, puede haber estado baja de potasio, de hierro, y eso es lo que causa que la persona nazca con discapacidad intelectual. Podemos también encontrar las perinatales, que son las complicaciones en el embarazo o enfermedades de la madre. Esto quiere decir que cuando una persona sufre
de alguna enfermedad, como por ejemplo el SIDA, es muy probable que su hijo o hija nazca con discapacidad intelectual. Y también nos encontramos con la postnatal, que son enfermedades como una grave fiebre durante la noche que no es, es atendida, que el niño se haya caído, traumatismos cerebrales y baja estimulación. También podemos encontrarnos con que si un niño nace y se encuentra en un ambiente familiar donde no se le estimula adecuadamente, donde no se le habla con frecuencia, donde es olvidado, lo ponen a ver la tele siempre y no es estimulado de otras maneras, de sus papás, de sus o con otros pares, es probable que también a largo plazo se encuentren dificultades de algún tipo y que deriven en discapacidad intelectual. Para mencionar, para decir que alguien tiene discapacidad intelectual, se hacen diferentes pruebas. En esas pruebas se mide el coeficiente intelectual. Nosotros tenemos un coeficiente intelectual que va desde los 90 a los 109, la escala, y anteriormente se clasificaba la discapacidad intelectual en varios niveles y subniveles, que es leve, moderado, grave y profundo. En el leve podríamos encontrar que una persona tenía su coeficiente intelectual iba de 50 a 90, en el moderado va de 35 a 50, en el grave va de 20 a 35 y en el profundo es menos de 20. En las pruebas que mencioné anteriormente, encontramos que se evalúan diferentes aspectos, entre ellos es el lenguaje, la percepción, la cognición, concentración y memoria, emoción, movimiento y conducta. ¿A qué nos referimos con todo esto? Se han hecho varios estudios en donde se hace como la media, lo que las personas de cierta edad tienen que saber y tienen que hacer como normalmente. Y si empiezan a salirse de esa media, tanto para arriba o para abajo, es cuando empiezan a haber pequeños desfases que posteriormente se convierten en grandes desfases que pueden afectar la calidad de vida de una persona en diferentes ámbitos. Vamos a hablar un poco acerca de la educación de las personas con discapacidad. En este rubro es muy sonado últimamente acerca de la inclusión. ¿Qué tan fácil, qué tan viable es o no incluir a alguien con discapacidad en una escuela regular? Pongamos un ejemplo. Yo tengo una hija que va a una escuela de paga y entra uno de sus compañeros. Entra un chico nuevo, tiene parálisis cerebral, es severo. Y en una de las crisis del chico, aparte de tener parálisis cerebral, tiene epilepsia. Entonces, están todos en clase, atentos, disfrutando, jugando en el recreo, y de repente su compañero tiene una crisis. En primera, si los niños son pequeños, son de preescolar, primaria baja, es muy probable que se asusten, porque no van a saber qué está pasando, no es algo que hayan visto anteriormente y no es algo con lo que estén familiarizados. Por lo que el trabajo del docente en este momento tiene que ser algo muy calmado, tiene que ser algo muy manejado y tiene que tener el control del asunto para que pueda explicar a sus demás compañeros lo que está pasando con su compañero que acaba de tener una crisis.
muchas de las controversias sobre el tema de la inclusión en escuelas regulares es con, sobre todo con los papás. Muchas veces ni siquiera los niños tienen como tantos prejuicios, tanto miedo, tanto miedo a lo diferente como los papás. Para los papás es como más complicado llegar y decir, ah, sí, hay un niño que no puede escuchar en la escuela de mi hija, entonces tienen que hacer adecuaciones, tienen que hacer la clase de manera diferente para que todos entiendan. O alguien con autismo que le molestan ciertos ruidos y entonces mi hija tiene una risa muy fuerte, muy escandalosa, y aunque es una niña de preescolar, no se le tiene que llamar constantemente la atención porque eso molesta a sus compañeros. Cuando una persona con discapacidad intelectual llega a una escuela regular, los primeros que van a exaltarse por ese cambio, por esa situación, serán los padres de familia. No en todos lados, obviamente, pero es como la mayoría de situaciones que suceden. Después de ellos son los maestros regulares. Cuando llegan y dicen, ok, tiene autismo y no se comunica, entonces, ¿cómo voy a hacer para yo preguntarle si entendió, si no entendió? Necesito herramientas. Los maestros regulares necesitan preparación y necesitan herramientas concretas para poder llevar a cabo una inclusión y una educación integral para pararse frente a un grupo y que todos sus alumnos, así tengan discapacidad intelectual, auditiva, visual, motriz, todos tengan las mismas oportunidades de conocimiento. Cuando se habla de segregación, no solo se habla de segregación al decir, ay, no lo quiero aquí, mándenlo a otro lado. Incluso en la misma comunidad de discapacidad, se segregan entre ellos. Es bien chistoso cuando estás en un CAM, que es un centro de atención múltiple, solo asisten alumnos con discapacidad, tienen diferentes discapacidades, y entre ellos empiezan a burlar y empiezan a decir, ay, es que él habla extraño, cuando él tampoco puede hablar bien. O cuando alguien está en silla de ruedas y ve a otra persona que se le cae la baba y se burla de él. Es muy fácil encontrar en un CAM que los niños hagan eso, porque hay exclusión dentro de las comunidades que ya están excluidas. Entonces, nosotros como profesionales de la educación, de la salud, profesionales en general, es importante parar este tipo de actitudes empezando desde nosotros, empezando desde dejar de criticar, de observar, de tenerle miedo a lo desconocido y adentrarnos un poquito más en toda esta dinámica de lo diferente, de empezar a conocer cuáles son sus necesidades, tal vez yo puedo ayudar en algo, tal vez simplemente no, pero dejando ser a la persona es como puedes poner un granito de arena en todo esto. También algo importante en la educación es la terapia. Háblese terapia ocupacional, terapia psicológica, terapia incluso para los padres. Algo muy importante que sucede en las cuando se da un diagnóstico, es que el centro de atención lo tiene el niño con discapacidad. Y toda la familia alrededor, abuelas, tíos, primos, hermanos, papás, se desviven porque esa persona con discapacidad tenga una buena vida, se pueda valer por sí mismo más adelante, tenga educación, tenga herramientas para sobrevivir en el mundo. Pero muy pocas veces la gente se pone a pensar en todo lo que pasa con los papás,
qué pasa cuando una mamá anhelaba tener una hija con quien pudiera platicar y con quien pudiera cantar y correr y salir a pasear y, no sé, ir a la playa, ponerse un bikini juntas, jugar en la arena. Y cuando nace su hija, se da cuenta que tiene discapacidad intelectual, que tiene parálisis cerebral y que las cuatro extremidades jamás las va a poder mover y va a estar en una silla de ruedas toda su vida y aparte no puede hablar, no puede expresarse. Una parte de ella va a decir, ok, ahora tengo que hacer todo lo posible por sacar adelante a mi hija y que tenga una buena educación, pueda valerse después, pueda encontrar a alguien que le ayude 24/7 y pueda satisfacer sus necesidades cotidianas. Pero nadie se pone a pensar en todo el dolor que está sintiendo la madre de decir, tal vez yo hice algo o dejé de hacer algo y si hubiera ido a los ultrasonidos a partir de la cuarta semana y si me hubiera hecho tal análisis, tal estudio, todo eso engloba la terapia psicológica y de acompañamiento que se debe llevar con los padres de familia. Hay muchos padres de familia también que llevan a sus hijos a la escuela no porque quieran que aprenda algo realmente, sino porque dicen, no lo quiero tener en mi casa todos los días, vamos a llevarlo a la escuela, que es como el, como su guardería personal, y al momento de hablar de estudios superiores, dicen, no maestra, ¿para qué? Es trabajo de los profesionales de la educación involucrarse y pelear un poco, por decirlo así, con los padres de familia para que permitan a sus hijos seguir estudiando, seguir preparándose. Hay personas que con una buena terapia ocupacional y estimulación temprana pueden llegar a ser funcionales, pueden llegar a ser adultos que se valgan por sí mismos, que tengan una casa propia, que puedan manejar o que puedan andar en bici para trasladarse de su trabajo a la casa, que pueden tener un trabajo que ellos realmente les gusta, pero es importante la información desde antes. Si a un padre de familia, cuando se le da el diagnóstico de que su hijo tiene síndrome de Down, también es necesario que se le digan todas las opciones que tiene desde ese momento para poder crear a un adulto autónomo e independiente. Entonces, todo esto va de la mano de la terapia. En el apoyo familiar nos encontramos con que muchas veces también los hermanos se sienten excluidos. Porque, bueno, no solo llegó un bebé nuevo, llegó un bebé nuevo con discapacidad. Entonces los niños se sienten totalmente reemplazados y empieza a haber odio hacia sus hermanos. No es en todos los casos. Conozco muchas familias que sus hermanos adoran a su hermano que tiene alguna discapacidad. Pero hay casos en donde dicen, es que ¿para qué nació? ¿Para qué vino? ¿Para qué? ¿Por qué no lo regalan? Obvio, son niños pequeños quienes dicen eso. Y eso crea también como parte de dolor y conflicto entre los padres, entre los abuelos. Incluso un gran porcentaje de divorcios es porque los niños tienen discapacidad y los papás los ven y dicen, no, gracias, yo no puedo con esto. Y se van, deciden abandonar a su familia e irse. También hay casos de mamás en donde lo sobrepasa la situación. Ok, ya empezamos a hablar un poco acerca de la vida independiente. Vamos a continuar. En la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad menciona que todo mundo
sobre todo las personas con discapacidad, tienen derecho a vivir una vida plena, una vida independiente, donde puedan tomar sus propias decisiones. Pero también dice que el gobierno es el responsable de dar las herramientas específicas y necesarias para que todo esto suceda. Entre eso es dar opciones de vivienda. ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces, como lo decía hace rato, los padres se divorcian y dicen, ok, tú te quedas con el niño y yo me quedo con la niña que no tiene discapacidad. Y los niños ni siquiera se les toma en cuenta, los niños o personas adultas ni siquiera se les toma en cuenta dónde quieren vivir. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? También cuando una persona llega a vivir a un edificio, a un condominio, es como, ok, vas a vivir en el quinto piso. Ah, sí, mi hijo tiene discapacidad intelectual y anda en silla de ruedas. ¿Tendría que buscar otro condominio, otro edificio, otro departamento con las características necesarias? Y muchas veces es algo muy difícil de encontrar, porque incluso en los condominios que hay elevador, los elevadores no están adecuados y no tienen las medidas necesarias para que alguien con una silla de ruedas pueda accesar libremente. Ofrecer servicios de asistencia. Muchas veces el gobierno da terapias ocupacionales, da terapias de lenguaje y no son suficientes. No son suficientes porque se encuentran en puntos específicos de la ciudad y de los estados. Tienen que viajar las familias mucho tiempo y es mucha inversión tanto de la terapia como del transporte y la comida y lo que surja alrededor, que los papás dicen, mejor no, porque no me voy a aventar 2 horas de camino solo para 1 hora de terapia. Y justo como no pasa eso, no ven resultados favorables como inmediatos, también eso es algo que pasa mucho, que quieren ver resultados en el momento, a los 2 meses, a la semana, de decir, ah, terapia de lenguaje, pero quiero que mi hijo ya hable, ya se exprese, ya forme oraciones. Todo ese proceso es muy, muy tardado, por lo que también hay que saber manejar la frustración de los padres, de los familiares, incluso del mismo niño. Que hay momentos, como toda persona, que despierta de malas, que despierta enojado, que despierta frustrado, y dices que yo ya no quiero, ¿como para qué? Lo mismo, ¿como para qué vamos a viajar tanto tiempo? Y durante el viaje me voy a topar con ciertas actitudes de las otras personas, con que no nos dejen subir al camión, con que mi mamá se tenga que pelear con los policías en el metro porque tengo discapacidad intelectual, pero no se nota y entonces no me dejan pasar los policías y no me dejan estar en los vagones exclusivos. Y todo eso va aumentando el estrés. De por sí ya es demasiado estrés decir, no soy igual a las otras personas, no me puedo expresar y no puedo trabajar, no puedo hacer muchas cosas igual a las otras personas, como para aumentarle el más estrés de nuestro entorno. Garantizar servicios y dar apoyos nos habla acerca de que no solo la discapacidad intelectual, sino las otras discapacidades a veces requieren objetos específicos, apoyos específicos, audífonos especiales, tableros de comunicación especiales, sillas de ruedas, prótesis, que no son nada baratas, que en el seguro no te las dan
gratis, no es algo que puedas ir y solicitar hoy y me lo dan el día de mañana. Tienen que pasar como por muchos trámites, por mucho papeleo, por mucho desgaste, por mucho dinero para poder conseguirlo. Y después las refacciones, las baterías son caras. Entonces, también es como muy difícil que una familia de escasos recursos que tenga algún hijo o familiar con alguna discapacidad diga, vamos al seguro y vamos a pelear un implante coclear, un audífono, un auricular, una prótesis, una órtesis. Es muy difícil. Y eso es algo que está en la Constitución, que está en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, pero que no termina de llevarse a cabo como debería de. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de los problemas cotidianos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. Y el primero de ellos es que siempre o la mayoría de veces les llaman personas enfermas. Las personas con discapacidad no se perciben ellas mismas como personas enfermas. Es una condición con la que nacieron o que adquirieron a través de los años por alguna situación y que, bueno, ok, aprenden a vivir con ello. Pero cuando la discapacidad intelectual es como tan visible, como podría ser en el caso del síndrome de Down, de una hidrocefalia, la gente tiende a sentir lástima. Las personas tienden a decir, ¡ay, pobrecito! O decir, ¡ay, es que es un angelito! Una de las cosas con las que podemos empezar a cambiar la percepción del mundo y de las personas con discapacidad es dejar de estigmatizar a las personas con cualquier discapacidad, no solo intelectual, de dejar de decir, ay, es que el sordito, ay, el mudito, no. Es Juan, es Esther, es José, es Cintia, es Guadalupe, es José Antonio, todas son personas con mil sentimientos, con mil cosas que contar, que lo puedan expresar o no, es diferente. Pero todas y cada una de esas personas merecen un trato digno y merecen respeto de parte de todos. Dejemos de verlos y sentir lástima por ellos. Porque muchas veces ellos ya no sienten, no sienten lástima por ellos mismos, como por qué otras personas deberían de hacerlo. Otro de los problemas cotidianos es la vivienda, justo lo que decíamos hace rato. Quieres comprar una casa, quieres comprar un auto, quieres comprar, quedémonos en casa y en auto. Un auto, ok. Tiene que ser un auto muy grande o muy específico para llevar a alguien con una silla de ruedas en la cajuela. La casa tiene que estar en planta baja, simplemente los baños. Piensen un momento en cómo es el baño de su casa. Y piensen cómo meterían a alguien, cómo se bañaría a alguien que no puede mover sus extremidades de manera correcta, que tiene problemas con la coordinación. Por lo menos en mi baño no se podría. Es un peligro para que una persona con discapacidad que tiene limitaciones físicas se bañe o pueda apoyarlo a bañarse, porque ni siquiera la regadera la llave de la regadera es apta para que moje como todo su cuerpo y pueda bañarlo de manera correcta, se pueda bañar de manera correcta. Los camiones, muchas veces
por lo menos alguna vez en nuestra vida, nos ha tocado que traemos muchísimas cosas y nos vamos apenas a subir y el camión ya quiere arrancar. O vamos a bajar y el camión ya está arrancando y tú corres por tu vida. El nerviosismo, el miedo, el terror de las personas o de los cuidadores de personas con discapacidad de subirte al metro, al camión, es grandísimo. Simplemente, la línea 12 del metro, hay muchas veces que ni siquiera funcionan las escaleras eléctricas, y pueden pasar semanas, si no es que meses, sin que funcionen. Alguien que tiene que trasladarse de una estación a otra, porque va a la escuela, porque va al trabajo, tendría que modificar toda su ruta o dejar de ir por el simple hecho de que las escaleras no funcionan y no tiene otra forma de subir, porque no en todas las estaciones hay elevadores y muchas veces tampoco sirven. Entonces, es algo con lo que tienen que lidiar todos los días. Otro de nuestros problemas más comunes, y este me parece muy importante, es como la limitación o privación de vivir su sexualidad como cualquier otra persona. Si muchas veces nosotros, como personas con un desarrollo cognitivo social normal, no tenemos una educación sexual íntegra, mucho menos una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque piensan que es tonto, que no va a entender, que es demasiada información para ellos, o que les vas a enseñar cosas malas y se escandalizan. Así como toda persona tiene necesidades sexuales y necesidades afectivas, que justo cubrimos con amigos, familia, pareja, compañeros, ellos también los tienen. Ellos también despiertan y dicen, me gustaría ir por un café, me gustaría ir por un helado y me gustaría ir con tal muchacho porque la verdad me parece muy padre. Los chicos que están en CAM, el Centro de Atención Múltiple a nivel secundaria, muchas veces dicen, a mí me encantaría salir con esa niña, pero mi mamá no me deja o sus papás no los dejan porque dicen, No, ¿cómo va a salir con un niño? ¿Cómo va a salir con una niña? No saben qué van a hacer, no saben qué. Y se escandalizan los papás y dicen no. Los meten en una burbuja y de ahí no salen. El problema con este tipo de situaciones es que al no hablarse de frente y sin tabúes de la sexualidad, es muy probable y es muy propenso a que una persona con discapacidad intelectual sea abusada. Porque nunca se le enseñó que ciertas partes de su cuerpo no se tocan. Nunca se le enseñó que la única persona que puede bañarlos, que puede acompañarlos al baño, es, en caso de niños pequeños, la mamá, el maestro, la maestra, pero que tiene que haber cierta privacidad aún en esos espacios. Porque nunca se le enseñó que se llama pene, que se llama vagina, y dicen, ay, pues, me toca, ahí, quién sabe dónde, ahí puede ser la cabeza, los hombros, las piernas. Y al momento de querer compartirlo con alguien más, son silenciados y no hay como un desfogue de todo lo que tienen adentro, hablando sentimentalmente, sexualmente. Todo esto produce a que los chicos busquen entre redes sociales, YouTube, internet, y entre sus mismos compañeros,
consejos, ayuda, y muchas veces esto pues no es lo mejor para nadie. Lo mejor sería ir con un profesional y que en caso de necesitar algún dato en específico, poder hablarlo con papá, con mamá, con tu cuidador. Y esto solo se podría surgir creando un ambiente de respeto, de escucha activa y siempre trabajar con la parte de la pena, de los tabúes, de todo esto. La educación sexual es algo que se enseña y se enseña desde casa y posteriormente pues en la escuela, en el colegio. Bueno, seguimos con atención a familias. Justo era lo que hablábamos hace rato de todo el proceso que lleva una familia, una mamá, un papá, hermanos, tíos, primos, abuelos, que integran a una persona con discapacidad a su núcleo familiar. Y tampoco no es solo cuando nace. Si es un adulto con discapacidad que no puede valerse por sí mismo, el terror de los papás es decir, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando muera? Y es algo que se preguntan todos los días. Y que dicen, es que no puedo irme al cine sola, o no puedo ir a ver tal película, o no puedo irme a la montaña, a la playa, porque tengo que cuidar a mi hijo, porque no hay nadie más. Todo eso va creando frustraciones, va creando sentimientos encontrados que muchas veces los padres y los cuidadores no saben cómo sacar. Entonces es necesario llevar un acompañamiento con las familias, con los cuidadores. Sistema de apoyo y apoyos tecnológicos era lo que también ya habíamos mencionado de la tecnología, todo lo que muchas veces necesitan las personas con discapacidad, que no se obtiene fácilmente. Que es complicado y tal vez hasta un poco caro encontrar tecnología que se adapte a las necesidades de cada una de las personas con discapacidad. Vamos a hablar un poco acerca de la institucionalización. La institucionalización es una decisión que toma el gobierno para atender a las personas con discapacidad que son maltratadas o abandonadas. Generalmente, estas personas se meten a orfanatos, se meten a instituciones en donde se les cuida. Es un sistema asistencialista. Se les da de comer 3 veces al día, tienen un lugar donde dormir, tienen ropa limpia, tienen las comodidades que alguien podría necesitar en un hogar, pero ese es el ideal. Eso es lo que sería ideal para todo este tipo de personas que necesitan un lugar donde permanecer. Sin embargo, no siempre es así. No siempre las casas hogares tienen las condiciones necesarias para que todas las personas que habitan en ese hogar tengan una vida digna. Y algo que pasa mucho en la institucionalización es que se aparta de la vida comunitaria, se aparta de lo que hay alrededor. Siempre están adentro, encerrados, nunca salen, entonces ni las personas de afuera saben que existen, ni ellos saben que existe afuera de esas puertas. Por lo que terminamos excluyendo. A pesar de que digan, es la mejor opción, todavía hay ciertas cosas que se tienen que mejorar y cambiar para que realmente pueda ser algo digno y algo que ellos anhelen y disfruten en todos sus ámbitos.
y bueno, terminó diciendo que uno de los testimonios de una persona con discapacidad, era un hombre de 37 años, mencionaba que se necesitan hacer talleres de sensibilización en el sector público y privado porque no saben cómo atenderte, porque no tienen esa sensibilización, esos conocimientos, esas herramientas para atender a alguien con discapacidad. Simplemente para ir al dentista tienes que encontrar a un dentista que diga, ok, puedo atender a alguien que no habla porque tiene discapacidad intelectual. Puedo atender a alguien que tiene las extremidades rígidas y que tengo que maniobrar de diferente manera a como lo haría con cualquier otra persona para poder atenderlo. No cualquier psicólogo puede decir, ah, voy a dar terapia a personas con discapacidad. No cualquier maestro atiende a personas con discapacidad. Entonces es muy importante como empezar a tomar ciertos cursos, a empezar a ver qué hay alrededor de mí. Muchas veces puedes vivir cerca de alguna persona con discapacidad y ni siquiera saberlo, porque jamás pones atención, porque tu ritmo de vida es tan rápido y vas corriendo a todos lados y trabajo, escuela, comida y esto, lo otro, aquello, que no te detienes a ver qué es lo que hay alrededor de ti. Si queremos cambiar el cómo se mira la discapacidad, el cómo se trabaja con eso, tenemos que empezar a cambiar por nosotros mismos. Tenemos que empezar a ser conscientes de nuestras actitudes, de lo que decimos, de lo que pensamos acerca de las otras personas. Y algo que yo siempre le digo a mis alumnos y que se los repito hasta el cansancio es, trata a las demás personas como te gustaría ser tratado a ti. Si tienes eso en mente siempre que atiendas a alguien, siempre que vayas caminando y te encuentres con alguien con discapacidad en el metro, ¿a ti te gustaría que te vean feo? ¿A ti te gustaría que vean caras y que entre ellos y que entre otras personas empiecen a comentar, ay, ¿ya viste? Ay, no, qué miedo. ¿A ti cómo te sentirías si alguien hablara así de ti? ¿Cómo te sentirías si alguien te viera en apuros? Si alguien viera que no puedes subir una escalera y a nadie le importara. ¿Ves que en un temblor? Todo el mundo corre, todo el mundo trata de salir y tú no pudieras moverte porque como todo el mundo quiso salir rápido, dejó un tiradero en el pasillo. Y ahora no puedes pasar con silla de ruedas. Hay que llevarnos esa idea en la cabeza, irla trabajando poco a poco, día con día, con cosas súper pequeñas. Y vas a ver que vas a empezar a crear un cambio en ti, en las personas que te rodean, y eso va a ser como una bola de nieve, y va a ir creciendo, 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 creciendo. Y con eso termino mi presentación. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Dudas? Claro que sí. Muchas gracias por toda la información valiosa que nos diste. Creo que esta es una discapacidad de la que no se habla mucho, justamente por lo que dices, ¿no? Como que es como si nos diera miedo hablar de discapacidad intelectual. Y bueno, ese es un comentario. Te voy a leer algunas de las preguntas que hay en Facebook. La primera es, ¿cuáles crees que sean las nuevas tendencias de tecnología para atención a alumnos de discapacidad intelectual? Bueno, en este momento puedo pensar en parálisis cerebral, la manera en la que podemos llegar a comunicarnos es simplemente, ya hay aplicaciones
que descargas en el teléfono, que descargas en el iPad, y vienen los pictogramas, que son dibujitos que ellos pueden ir tocando con un dedo, no necesitan más, y van a expresar necesidades, van a expresar deseos, van a decir con cosas tan sencillas como una palabra o un dibujito, dormir, quiero dormir, calor, tengo calor, sueño, tengo sueño, agua, quiero sed, quiero agua, tengo sed. Entonces, en esa parte vamos avanzando, pero hay algo que no mencioné en la conferencia, pero que es importante saber, es que la mayoría de personas que tienen discapacidad intelectual son de escasos recursos. Entonces, al momento de ser de escasos recursos, es muy difícil o más complicado de lo normal con tener un teléfono que soporte este tipo de aplicaciones, un iPad o una tablet que soporte estas aplicaciones o que tengan esta tecnología. Entonces, ese es como el reto de la tecnología con la discapacidad, crear objetos, crear aparatos que faciliten la vida de las personas con discapacidad, pero que también sean accesibles monetariamente. Porque también una persona que tiene discapacidad intelectual y va por la calle, y bueno, también nos pasa a nosotros, estudiantes, cuando tenemos que llevar la computadora y vamos con mucho nervio porque dices, espero no me roben, porque si no se llevan todo mi trabajo. Ellos también van por la vida con más riesgo, porque si su discapacidad es visible, la gente se aprovecha. Entonces, sí, es como muy complicada esta situación y es algo que se debe de trabajar, sobre todo en el núcleo familiar y en el núcleo escolar. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo crees que sería la vida ideal para una persona con discapacidad? Yo creo que la vida ideal de una persona con discapacidad es que haya tenido apoyo y acompañamiento desde que adquirió la discapacidad, si fue desde el nacimiento, toda su vida, y que tenga un soporte familiar. Hablo mucho de la familia porque es la primera interacción con personas de otro lado que tienen, porque es su núcleo más cercano. Entonces, cuando hay apoyo familiar, es muy difícil que se sientan excluidos. Cuando tu familia te ha hecho ver que eres un ser valioso, que eres un ser importante para la sociedad y para la familia en sí, pero que también y que tienes derechos y que tienes obligaciones por igual, es muy difícil que se sientan apartados en otro lado. Es muy difícil que lleguen a la escuela y se sientan diferentes. Ok, tal vez yo no puedo correr tan rápido que tú, pero igual puedo hacerlo. Y ok, tal vez al jugar fútbol no puedo ser delantero, pero puedo ser portero. Entonces, creo que ese sería como el ideal, tener un soporte familiar y de amistades con quien pueda expresarse libremente. Sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe alguna organización a la cual acudir ante alguna discriminación o maltrato a personas con discapacidad o reportar el mal funcionamiento de las herramientas tecnológicas? No recuerdo el nombre de dos instituciones,
pero la principal y es la más conocida es la CNDH. La CNDH se encarga de proteger y llevar todos estos casos en el momento de injusticias, en el momento de orientación también para las familias y las personas con discapacidad. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál consideras que sea el reto actual de la ingeniería para aportar lo necesario en el tema de discapacidad intelectual? Yo creo que conocer la discapacidad de cerca. Creo que no es suficiente sentarse a leer libros acerca de discapacidad, de inclusión. Necesitas vivirlo, necesitas ser voluntario en alguna institución en donde te enfrentes y escuches de viva voz y lo veas tú mismo y digas, esto se necesita. Porque hasta que no lo vives, no te des cuenta que lo necesitas. Jamás, en verdad, jamás me había dado cuenta de como lo mal hechas que están las regaderas. Jamás lo había notado. Hasta que tuve que bañar a personas con discapacidad y personas que durante un año podían subir, bajar y estar, pero que se fueron deteriorando a tal grado que después ya no podían levantar una pierna para subir un escalón. Y te das cuenta de todo lo que podría hacer, de todo lo que podrías implementar para ayudar en este tipo de situaciones. Creo que esa es como la parte importante, verlo, vivirlo, sentirlo. Pensar en la otra persona, como lo mencioné hace rato, como si fueras tú. Yo creo que también no tenemos que llegar al grado de decir, ay, tengo discapacidad motriz o intelectual o alguna otra. Simplemente cuando nos esguinzamos, nos damos cuenta que las escaleras de nuestra casa son horribles porque no puedes subir adecuadamente. Que jamás habías notado cuántas escaleras tiene el metro, pero en este momento que usas muletas, te das cuenta que son muchas. Y que además están chuecas, y unas son muy grandes y otras son muy angostas, y eso dificulta mucho todo. Entonces, creo que si en algún momento tienen alguna oportunidad de acercarse a alguna institución, hacer algún tipo de voluntariado, no tiene que ser un año, 6 meses, puede ser un día al mes, creo que sí sería importante que lo vivieran y lo sintieran. Gracias. Otra pregunta dice, ¿conoces algún buen libro para informarnos sobre esta discapacidad? Sí, de hecho, puedo mandárselos por al correo, bueno, se los mando a Sosby y que Sosby lo distribuya si gustan. Tengo varios libros acerca de los derechos, todo está en PDF, entonces con todo gusto se los comparto. Muchas gracias. Una última pregunta. Retomando lo que dices sobre cómo dirigirnos a una persona con discapacidad, la que sea, ¿crees que haya pues algún trato especial con personas con discapacidad intelectual? Retomando lo que dices, como de, es que a mí me da miedo, no sé cómo hacerlo, mis papás me dicen que no. ¿Qué puedes decir al respecto? Yo creo que cuando haces un nuevo amigo, cuando estás conociendo a alguien, se empiezan a hacer preguntas. O bueno, es algo que
creo que se ha dado últimamente es preguntarse, oye, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu helado favorito? Así como se lo preguntas a alguien que acabas de conocer en la universidad, en el trabajo, así se le puede preguntar a alguien con discapacidad. Ya ni siquiera intelectual, cualquier discapacidad. Es simplemente ser respetuoso, ser amable y preguntar. Si es una persona con discapacidad que no es verbal, que no habla, generalmente siempre está rodeado de algún familiar, de su mamá, su papá, sus hermanos o de su cuidador. Y puedes decirle, hola, no sé, ¿te gusta el helado? ¿Cómo te llamas? Si el cuidador te lo está respondiendo, no sé, se llama Sergio. Ah, ok. Regresas la atención a la persona a la que te estás dirigiendo y le dices, hola Sergio, mucho gusto. Mi nombre es Justin, trabajo en el cine y hoy te voy a acompañar a tu lugar. O, ¿qué prefieres? ¿Palomitas o refresco? ¿O palomitas o nachos? Lo que decía hace rato, que me parece como de las cosas más importantes. No hagas lo que a ti no te gustaría que hiciera. Aunque la persona no hable, entiende y sabe expresarse. Entonces, ok, ya te contestaron. Su nombre es tal y te sigues dirigiendo a esa persona. Y pasa lo mismo con todas las discapacidades. También con la auditiva, no ignorar a la persona simplemente porque tiene complicaciones para expresarse por sí misma. Va a haber apoyos, te lo puede decir con el teléfono, con pictogramas, con la tablet, con muchas cosas, pero siempre que sea la interacción 2 a 2. Y siempre por su nombre, algo que creo que no mencioné, es que el término para referirse a una persona con discapacidad es eso, persona con discapacidad. No es enfermito, no es malito, no es el angelito, porque sobre todo como los adultos mayores tienden a decir, ay, es que es un angelito simplemente porque tiene discapacidad, y hasta ellos se quedan como, no, soy una persona y me llamo Juan. Fin. Entonces, es ir trabajando en esa parte y ya. Muchas gracias. Finalmente, ¿podrías compartirnos tu correo para contactarte? Claro. Mi correo es justin-1109@hotmail.com. Igual lo escribo en el chat para que si alguien tiene alguna duda, quiere bibliografía o quiere saber un poco más acerca de algún tema en específico, me contacte y con gusto lo hablamos. Muchas gracias, Justin, por acompañarnos en este evento y por un tema tan, tan interesante que es este. Y bueno, damos por terminada esta conferencia. Y en unos minutitos más comenzamos con la que sigue. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.